¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Plano Detalle. Los saluda Paola Pejovés y el día de hoy tengo un invitado que es un prestigioso médico reconocido a nivel internacional. Él es de Recuay y vive en los Estados Unidos y quizás es una de las voces más autorizadas para hablar sobre la prevención de la COVID-19. Vamos a conocerlo. En salud pública no basta con construir cosas, construir hospitales, construir tiendas de campaña. En salud pública es muy importante educar al público, educar a la población. La vacuna es un elemento que cuando ingresa a tu músculo, cuando te inyectan, busca cierto tipo de células que son afines solamente a la bacteria o al virus contra el cual te están vacunando. Se encuentra con nosotros. Muy buenos días, doctor. Gracias por acompañarnos aquí en Plano Detalle. Es un honor estar con usted. ¿Qué tal? Hola, Paola. Qué gusto de saludarte. Muy buenos días. Buenos días también a todos los televidentes. El encantado soy yo de estar en tu programa. Gracias por la invitación. Bueno, de ese niño, de Recuay, de Ancash, ¿soñaba con, no sé, con llegar a los Estados Unidos, con ser médico? ¿Qué recuerdos de pequeño? A ver, toda mi familia es de Recuay, de Ancash. Yo nací también allí y una de mis hermanas. Mi padre se mudó a Chosica, Paola, cuando yo tenía más o menos 4 años, 3 años y medio. Y yo he crecido en Chosica con mi familia. Y ya a los 18 años, cuando ingresé luego a la universidad, a la Facultad de Medicina, estudié y viví en Lima. Pero sí, siempre quise ser médico. Desde muy pequeño, quise de la familia. Tuve varios tíos médicos. Y a la muerte de mi padre, cuando yo justo tenía 4 años y medio, mi tío, un tío hermano de mi madre, fue la figura paterna y él era médico. Y me llevaba todos los veranos a Huaraz, donde él tenía su práctica médica, y allí aprendí un poco de la rutina médica. Desde muy niño quise ser médico. Sí, doctor, pero usted escogió la oncología, quizás una especialidad también muy dura, ¿no? Por los diagnósticos que se tienen que dar a los pacientes. ¿Por qué eligió la oncología? Después de graduarme de médico ya en 1980, Paola, otro tío médico, otro de los tíos médicos de la familia, fue nombrado director del Centro Médico Naval y él me llamó a trabajar con él como interno de medicina. Y eso fue lo que yo hice el año 1978-79 y entonces él tuvo cáncer. Un hombre joven en sus 50s le dio un cáncer muy, muy, muy agresivo y falleció en poco más de un año. Yo lo acompañé en su época de enfermedad, conversaba mucho con él y fui testigo, ya siendo médico, de cómo el cáncer lo iba realmente consumiendo día a día. Y allí fue donde, hablando con los oncólogos que lo veían del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, es que yo decidí que terminado mi internado médico y terminado mi servicio graduado de esa época periférico, iba yo a ser un oncólogo y eso fue lo que yo hice. Yo ingresé a hacer mi especialidad de oncología médica en el Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas el 1 de julio de 1980. Así es. Además, mucho se habla de la prevención. ¿Usted sigue creyendo que en realidad haciéndonos los chequeos preventivos cada cierto tiempo, como tiene que ser, podríamos evitar la muerte por cáncer? Porque lamentablemente vemos casos que gente que le diagnostican, pero está muy avanzado. Así es, ese es otro capítulo de mi vida. Acabo de decirte que ingresé al Neoplásicas en el 80 y hasta el 85 yo hice mi especialidad. Tuve una rotación, como se llama, muy amplia. El primer año lo pasé
viendo casos de cáncer en niños, cáncer infantil. Muy duro. Luego, los otros 3 años, cánceres de adulto. Y mi último año, el 5º año, logré un honor especial en el hospital que se llama la Residencia Especial. De tal modo que tuve un entrenamiento muy fuerte en lo que es la oncología médica. Pero justo en el 5º año, 6º año, mi mente empezó a cambiar, Paola, porque empecé a frustrarme. Los pacientes que llegaban al neoplásicas en esa época, lamentablemente incluso hasta ahora, eran pacientes que llegaban con cánceres muy avanzados. Pero lo que más dolía, Paola, era que los cánceres con los que llegaban estos pacientes, cánceres avanzados, eran prevenibles, eran detectables. Por ejemplo, tener a una señora que venga con un cáncer del cuello del útero, que es 100% detectable, y que ella venga con una enfermedad tan severa que no le podíamos salvar la vida, era chocante. Gente con cáncer del intestino grueso, de los pulmones por fumar, etcétera. Entonces allí mi mente empezó a cambiar, Paola, y yo dije, yo creo que no estoy en el lugar correcto. Yo que gano dando quimioterapias, claro, mis pacientes se mueren, está yendo muy bien, me iba muy bien, pero allí fue donde yo decidí cambiar de especialidad y me dediqué a la medicina preventiva, a la oncología preventiva, y ahí encontré un enorme obstáculo. ¿Cuál fue? De que no había en Perú, estoy hablando del año 87, 88, un solo lugar, hasta ahora no existe, donde den entrenamiento para hacer prevención del cáncer. Por eso es que yo me vine a Estados Unidos. Yo no me vine a Estados Unidos porque huía de algo o porque me iba mal. Me iba muy bien en el Perú como oncólogo. Yo me vine aquí porque quise perseguir el sueño de conseguir una carrera en prevención y control del cáncer. Claro, porque el cáncer para muchas personas es sinónimo de muerte y no de esperanza, ¿no? Todavía la gente no tiene, no paga seguros, no tiene acceso a seguros o no tiene acceso a tratamientos. O sea, el tema del cáncer todavía es un tema muy difícil en el Perú. Lo es. Y lamentablemente la mayor parte de los cánceres que están matando gente en el Perú ahora son prevenibles, detectables. Mira, pasemos la lista. El cáncer número 1 de causa de muerte en mujeres, ¿cuál es? El cáncer del cuello del útero. Y este cáncer del cuello del útero es 100% detectable. Y ahora, 100% prevenible, ¿con qué? Con una vacuna. La vacuna contra el virus papiloma que las niñas ya deben recibir desde los 9 años de edad. Entonces, un Papanicolaou hecho periódicamente, una revisión anual, puede encontrar temprano este cáncer y evitar que la mujer muera. Sin embargo, es la causa número 1 de muerte. El cáncer de la mama, el cáncer del intestino grueso, cáncer de los pulmones. Son un grupo de cánceres que más o menos explican alrededor del 70% de las muertes. Son pocos, pero si lucháramos con mucha fuerza contra estos cánceres, Paola, podríamos tener un resultado muy grande en prevenirlos y detectarlos. Porque como tú dices, cuando se encuentra temprano, cuando se detecta temprano, muchos de estos cánceres son curables. Así es, doctor. ¿Y cómo empieza su relación con los medios de comunicación? Con la radio, porque ahora usted es un hombre de radio. ¿Cómo empieza esa relación? Porque al final la radio es fascinante, ¿no? Es hermosa. Es maravillosa. La radio es una voz extraña de un lugar extraño que llega hasta la mente de las personas. La radio es realmente maravillosa. Pues corría, como dicen los historiadores, corría el año de 1986, imagínate cuánto tiempo atrás, y el director del Neoplásicas de esa época, el doctor Luis Pinillos, él me inculcó muchísimo este camino hacia la prevención. Me dijo, Elmer, me dijo, en el Perú nunca hemos organizado un Día Nacional de No Fumar. Yo quisiera que tú lo hagas o lo organices. Entonces eso fue para mí un reto muy grande. Yo era un médico oncólogo muy joven y entonces decidí leer y ver cómo se hacían ese tipo de cosas y ahí descubrí que había que alertar a la población, sensibilizar a la población y para eso había que usar medios de comunicación. Entonces me puse en contacto con amigos en la radio en Perú y así fue como por primera vez el año 86, septiembre, octubre, empecé a entrar a las radios. Y voy a nombrar a un amigo muy bueno que también trabajó en el Canal 7 mucho tiempo, Guillermo Giacosa. Él fue el primero que me puso frente a un micrófono. Y él me dio una entrevista que iba a ser de 5 minutos para hablar de este Día Nacional de No Fumar. Y la entrevista terminó durando 1 hora. Cuando terminó, me dijo, Elmer me dijo, venga para acá. Yo he hablado 1 hora con usted,
y usted no ha dicho ni una sola palabra científica. Yo le he entendido todo lo que usted ha dicho. Y si yo he entendido, el público lo ha entendido. ¿Por qué no se viene todos los lunes? Me dijo, para tener un segmento de salud. Para mí eso fue algo maravilloso y así fue como empecé con la radio. Y luego que me mudé a Estados Unidos en el 89, lo primero que hice fue buscar una emisora de radio aquí en Washington, D.C., donde vivo. Y desde esa época tengo programas de radio. Claro, y además sobre todo la... Lo importante, doctor, es que la gente quiere resolver sus dudas, ¿no es cierto? Y qué mejor de una persona que sepa, ¿no? Correcto. Entonces, mi primer programa radial aquí en Estados Unidos fue el 4 de diciembre de 1989. Desde ese día, nunca ha dejado de salir un programa radial mío hasta el día de hoy. Todos estos años, todos los días. ¿Por qué? Porque el público tiene sed que le informen con noticias basadas en ciencia y evidencia. Que en estas épocas de las fake news y de las cadenas de WhatsApp y de Facebook hay que contrarrestar. Porque, y quiero decirle a todas las personas que nos están mirando, nada que llegue por Facebook, nada que llegue por WhatsApp es cierto. Así es que mucho cuidado con esas noticias. Claro, doctor, porque aquí en el Perú nos gusta mucho automedicarnos o hacer o seguir los consejos que te da pues la amiga, la vecina o lo que puedas leer tú, por ejemplo, usted decía, en las redes sociales. Ese es el problema. Correcto. Y eso sucede porque tenemos interés. Lo que pasa es que nuestro interés en esta época de globalización y de hiperconectividad, pues está acá, está en el teléfono celular. ¿Qué más fácil que mirar acá lo que me venga por el WhatsApp, que me venga por el Facebook? Entonces ahí lo leo. Ya no voy a la radio, ya no voy a la televisión. ¿Para qué si lo tengo acá? Está todo globalizado, ¿verdad? Lo que sucede, Paola, es que las personas que son malintencionadas en originar esas cadenas de mala información saben muy bien eso, que aquí está la solución. Por eso es que los ministerios de salud, los ministerios de cultura, las organizaciones también deben usar este tipo de vehículo para llevar sus mensajes y neutralizar las noticias falsas. Muy bien, doctor Huertas, vamos a hacer una pequeña pausa. No se mueva, que regresamos con más aquí en Plano Detalle. Cine peruano, hecho en regiones. Desde Puno, corre la leyenda de un antiguo brujo que puede cumplir todos tus deseos. Pero para que se hagan realidad, se necesita hacer un gran pago a la tierra. Corazón de gente tiene que ser. Yo nunca he matado, yo no podría hacerlo. ¿Estarías dispuesto a pagar el precio de tu felicidad? Mi compañera, mejor dicho, mi amiga ha desaparecido. ¿Desde cuándo está perdido? Desde día en la tarde. Hasta mirar en la coca, clarito en la coca va a salir lo que le ha pasado a tu amiga. Acá, pagó pie. Oye, ¿qué cosa dice? Que van a hacer pago con ella. El misterio de Carisiri, este domingo a las 9 de la noche, por TV Perú. ¿Te imaginas reportaje al Perú en radio? ¡Ja! No te lo imagines, mejor escúchalo, porque ahora Manolo del Castillo también es nacional. Y cada domingo te ayuda a descubrir las mejores rutas y los destinos más impresionantes de nuestro país. En reportaje al Perú, viaje y aventura. Domingos por la tarde, a las 3. Por Nacional. Por eso estoy acá. ¡Ay, ay, ay! Información de primera mano. Comentarios precisos. En Pared con Lucho Trizano. La verdadera esencia del deporte. De lunes a viernes a las 10 de la noche por TV Perú. TV Perú Noticias. Toda la información, todos los días, en todo momento. Estamos en 7.3 de TDT, 12 y 712 de Movistar, 14 y 514 de Claro, 1190 de DirecTV, 92 de Best Cable, 12 de Star Global Com
y también en nuestras plataformas digitales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok, con TV Perú Noticias, siempre informados. Pachakarka ti kepang mantaka, wasi kimang ama puningkuti kuichu, ichapis lagipi kawag. Ayo masiki kuna junyo chaska kashanku chay pachamang kailachay. Yukui kitaka ama puning horko kuichu, chura kui puni. Ashkarona kuna junyo naska kashaktin kuka, ama kailachaychu, sapankarona manta iskaitaskipi karun chaska kanaiki. Celulariki mantaka ama pitapis wahaichu, ni tahkel kaichu. Chay mink ay kunata junt achtin chisha, umalih kunata yanapasunchis. Muy bien, seguimos con el doctor Elmer Huerta, nuestro invitado el día de hoy en Plano Detalle. Vamos a seguir hablando, doctor Huerta, la pandemia, el coronavirus, COVID-19, empezamos a hablar de términos que no conocíamos, ¿no? De cómo cuidarnos, de las vacunas. ¿Qué ha significado para usted también para su carrera? Porque usted permanentemente da información y la gente ha entendido de la situación que estamos viviendo. A ver, esto de la pandemia, obviamente, Paola, es un hecho inédito. Ninguno de los seres vivientes que estamos en este momento vivos, ninguno de los seres humanos que estamos vivos en este momento ha pasado antes por una pandemia. Así es que todo lo que ha sucedido durante esta gran pandemia del 2019, Paola, es algo nuevo, absolutamente para todos. En otras palabras, Paola, no había libreto de cómo proceder. Así es. En ese contexto, lo que me ayudó mucho en lo personal es mi formación en salud pública. Yo tengo una maestría de salud pública de la Universidad Johns Hopkins y con concentración en epidemiología. Eso me ayudó muchísimo, obviamente, a entender los fundamentos de salud pública. Y eso fue lo que yo he usado durante esta pandemia. Entonces, lo que a mí me ha permitido es ser como una especie de traductor. Porque ese es el trabajo mío y quisiera que nuestros televidentes lo entiendan. Lo mío no es inventar noticias o dar mis opiniones, claro, esto debe ser así o asá. Lo mío es leer lo que está escrito, lo que está publicado, lo científico de las organizaciones, que normalmente es un lenguaje críptico, muy difícil de entender. La facilidad que yo tengo es leer eso, ponerlo en palabras sencillas y mandarlo al público. Pero eso tiene una limitación. ¿Cuál es? De que yo soy un comunicador, soy un mensajero. Y si el mensaje original tarda en cambiar o si el mensaje original, digamos, no es el correcto, en cierto momento del tiempo, obviamente el mensaje no es interpretado. Por ejemplo, esto de las mascarillas. Eso, ¿no? Cuando claro, empezó la pandemia, enero, febrero del año 2020, la Organización Mundial de la Salud, los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, los CDC, los Institutos Nacionales de la Salud de los Estados Unidos, que son instituciones científicas sólidas de prestigio con las que yo me guiaba, ellos todos decían, las mascarillas en este momento no son necesarias. Entonces, lo mío era eso, transmitir claro, ese mensaje. Luego, cuando ya en abril del 2020 empiezan a cambiar, dijimos, como dijeron los claro, demás, las mascarillas sí son útiles. Pero el que no entiende de ciencia, ¿verdad? La persona que no entiende de ciencia, Paola, dice, mira, ese señor decía que no y ahora dice que sí. No sabe nada. No se da cuenta del carácter cambiante así que es, tiene la disciplina científica, ¿verdad? Claro. Entonces, eso es quizás algo que la gente debe entender, que lo que sabemos hoy día en ciencia pueda que no sea cierto mañana. La solución, ¿cuál es? Es estar bien informados para ir con los cambios que la ciencia produce a través del tiempo. Así es, bien, usted lo informa, por ejemplo, también es consultor en CNN, siempre lo vemos en CNN en español. Ahora, ya 2 años después de la pandemia, ¿puede decir que realmente las vacunas son importantes, están ayudando a la población mundial? Porque todavía hay gente que está con el tema de la libertad, de escoger si me vacuno o no.
Y no piensan a veces es en la seguridad tanto de la sociedad. O sea, es lo que tú decides también afecta al otro, ¿no es cierto? Claro. A ver, con esto de las vacunas, dos cositas breves. La primera es que cuando se preparaban las vacunas, y yo fui voluntario de una de ellas en la etapa experimental de las vacunas, eso fue el año 2020, y yo fui voluntario de la vacuna de Moderna, fui uno de los, ¿cuántos fuimos? 30.000 a quienes nos pusieron una vacuna o un placebo. La idea, la esperanza de todos, ¿eh?, en la comunidad científica y en el público, obviamente, era, Paola, que esa vacuna nos dure para siempre. Claro. O como es la de la polio, la del sarampión, ¿verdad? Claro. Así es que esa fue la esperanza, la gran esperanza. Cuando se empezaron a aplicar las vacunas, ya en enero, febrero, marzo del año pasado, teníamos esa esperanza. Gran choque y gran decepción. Aprendimos en el mes de junio y julio que la vacuna no daba una protección duradera. Claro, y eso, porque va a cambiar. Para el que no entiende ciencia, claro. Para el que no entiende ciencia, ese es otro gran, digamos, motivo para decir, ya ven, estos científicos no saben nada. Este doctor decía que la vacuna te iba a salvar de las infecciones y resulta que después te da infección con la vacuna. No saben nada. Pero como no la gripe, así, doctor, ¿no es cierto? Ciencia. Va mutando, va cambiando. Entonces, lo que te sirve ahorita no te va a servir dentro de 6 meses porque ya cambió totalmente. Es un virus que se va adaptando correcto. De acuerdo al entorno, ¿no es cierto? Eso no lo sabíamos. Pensábamos que esta vacuna podía ser como la del sarampión del niño que te claro. da 20 años de protección. Ojalá. Ese es uno. Y la otra, entonces, este tipo de conocimiento que ya no te protege de la infección, pero sí, felizmente, y este es el mensaje que le quiero dar a los televidentes, que la vacuna sí te protege de la enfermedad grave todavía, especialmente con la dosis de ahora contra Omicron, ha sido usado por personas antivacunas. Pero estas personas que no se quieren vacunar son de dos grupos, Paola. Dos grupos completamente diferentes. Uno, la gran mayoría, son personas que tienen dudas razonables, justificables, ¿verdad? Genuinas, sinceras acerca de la vacuna, de que tienen un poco de temor, caen claro. víctimas de esa mala información y tienen miedo y no se vacunan. Esa es la mayoría. Pero hay un grupo minoritario que son los activistas antivacunas. Claro. Estos por política. ¿No? Activistas antivacunas, es claro, salen a plazas y calles con megáfonos y lo que quieren es convencer a la gente a que no se vacune. Ellos son los que llaman a programas de radio y televisión engañando a los productores diciendo quiero hacer una consulta y cuando le dan el micrófono empiezan a hablar cosas contra la vacuna. Ese es un grupo minoritario. Entonces, al primer grupo, que es la gran mayoría, hay que hacer programas como este, hay que decirle que las vacunas son seguras, claro. ya no son experimentales, lo fueron en su momento, pero ahora ya no son experimentales y que nos protegen de la enfermedad grave y de la muerte. Sí, doctor, ¿se puede decir ahora, ya 2 años ya de la pandemia, por qué hay gente que nunca se ha contagiado? En mi caso, nunca me he contagiado. Y somos ahora menos. ¿Por qué? Exactamente. ¿Por qué? Bueno, hay algunas teorías que llevan a esto. Por ejemplo, una de las teorías es de que este virus, recordemos, este nuevo coronavirus, Paola, es el sexto miembro de la familia coronavirus. Este es el sexto. El quinto fue el que causó el MERS. El cuarto fue el que... Este es el séptimo, perdón. Este es los cuatro primeros fueron virus que causaban resfrío. Luego el quinto causó el SARS, el sexto, el MERS, este es el séptimo. Entonces, los cuatro primeros causaban o causan el 30% de los resfríos. Y se piensa que existe inmunidad cruzada. Si tú te resfriaste varias veces en tu vida, como todos, algunas personas tienen esa capacidad para formar anticuerpos cruzados contra la familia coronavirus. Y esa es una teoría de por qué mucha gente o es asintomática o no se ha infectado. Claro, porque vemos pues que, bueno, hay casos en los cuales una persona ha estado rodeado con todo el mundo al lado, coronavirus, COVID, y a él no. Le había pasado con una pareja de esposos. La esposa sí se enfermó, el esposo no. Y viven juntos. Correcto. Y eso hay que corroborarlo con una prueba, ¿no? Porque puede haber casos asintomáticos. Decir, yo no me he infectado, pero sí se infectó. Lo que pasa es que no se hizo la prueba y no se documentó. Pero existen muchísimos casos documentados de personas, parejas, como tú dices, en las que ella sale positivo y él no sale a pesar de múltiples pruebas. Entonces, esa es una de las teorías. Y
lo veíamos también, ¿verdad? Cuando teníamos la época de los restaurantes, 20 personas a un restaurante, Paola, todos comían y tomaban lo mismo, y en la noche 8 estaban con diarreas, uno al hospital por las diarreas, y 12 que habían comido lo mismo, no les pasaba nada. Los seres humanos tenemos susceptibilidades diferentes a los microbios. Así es, doctor. También yo creo que es importante dar a conocer la importancia de la tercera dosis, ¿no? Hay gente que se ha quedado en la primera, luego en la segunda, y la tercera lo piensa, pero no lo hace, no se le aplica. Correcto. Mira, el concepto es el siguiente, y lo dijimos hace un momentito. Cuando en junio del año pasado vinieron los primeros estudios de Israel que demostraron que la vacuna, lamentablemente, a las 15 semanas ya dejaba de hacer efecto, entonces se tuvo la idea de dar una dosis extra. Y las dosis extras empezaron a darse el año pasado, la tercera dosis en Israel, más o menos en el mes de julio. Luego se han ido ya dando las dosis extras y esa es la dosis de refuerzo. Y lo que hemos visto ahora es que con Delta y que con Omicron, las dosis de refuerzo son muy importantes, especialmente en las personas vulnerables. Uh-huh. Hace un par de semanas, en la Casa Blanca, aquí en Estados Unidos, la directora de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, los CDC, dio una estadística muy interesante. Mira, Paola, se completó un estudio de los dos primeros años casi de la infección aquí. Y lo que se dijo es lo siguiente. Las personas que están vacunadas con dos dosis, solo dos dosis, comparadas con las no vacunadas, tienen 14 veces menos posibilidades de morir. Las personas que tienen tres dosis con su refuerzo, comparadas con las no vacunadas, tienen 97 veces menos posibilidades de ser ingresadas a la unidad de cuidados intensivos y complicarse. Eso es extraordinariamente alto. Claro. Por eso es que en Perú tenemos una brecha grande. Más o menos el 70% de la gente, población total, y un poco más del 80% de población objetivo, han completado su segunda dosis. Pero de la dosis de refuerzo estamos en el 26, 27%. ¿Dónde está el resto? ¿Qué los detuvo para conseguir su dosis de refuerzo? Quisiera aprovechar del programa tuyo, Paola, para decirles a las personas, especialmente mayores, que tengan obesidad, presión alta, enfermedades del corazón, pulmonares, que hayan sido trasplantados, por favor, pónganse su tercera dosis porque eso los va a proteger del hospital. Muy bien, doctor, vamos a hacer una breve pausa. En ese momento vamos a regresar con mucho más aquí en Plano Detalle. Vuelve Código 7, sin tregua a la delincuencia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Cuando todos se preguntan qué está pasando, llega la información de primera mano con un estilo ágil y directo. Para saber qué está pasando, sigue a Jennifer Cerecida de lunes a viernes a las 7 de la noche por TV Perú. Periodismo ágil. Esta es la bahía de Sechura. Periodismo innovador. ¿Un restaurante está para hacer feliz a la gente? Crítico. Tener acceso al agua es un derecho esencial. Comprometido con la noticia. Nativos devastados por el mortal coronavirus. Siento temor. Observando los temas que nadie se atreve a tocar. Porque necesitamos tener un Perú más justo para todos los peruanos. Especiales TV Perú. Todos los domingos a las 8 de la noche. Cuidas a tu familia, tu casa, tu trabajo, tu dinero, tu carro, tu cuerpo y tu mente. ¿Cuánto cuidas de tu mente? Aló, doctora. Nosotros estamos para ayudarte. Todos los sábados y domingos a las 10 de la mañana en Mentalízate Perú.
un espacio dedicado exclusivamente a tu salud mental. Para sentirse bien. Por Nacional. En Cajamarca, yo me informo por TV Perú Noticias. En Huancavelica, yo me informo con TV Perú Noticias. En Chimbote, yo me informo con TV Perú Noticias. En Arequipa, yo me informo por TV Perú Noticias. TV Perú Noticias, el canal informativo del IRTP. 15 de febrero de 1992. Muere en Villa El Salvador, a los 33 años, la dirigente vecinal María Elena Moyano, destacada luchadora social. Es reconocida por su lucha contra la pobreza, la defensa de los derechos humanos y los derechos de la mujer. María Elena Moyano se enfrentó también a Sendero Luminoso, la organización terrorista que acabó con su vida. Al conmemorarse los 30 años de su trágica desaparición, el ejemplo de María Elena Moyano, la madre Coraje, permanece más vivo que nunca. Muy bien, seguimos con el doctor Elmer Huerta desde Washington, los Estados Unidos. Doctor, ya apareció esta subvariante del Omicron, que es el BA2. Que ya se han confirmado 3 casos en el Perú. ¿Hay que preocuparse o qué se sabe de esa nueva variante? Muy bien. Para entender esta BA.2, Paola, hay que entender Omicron. ¿Ya? Mira, estábamos con Delta, ¿te acuerdas? Claro. Todo lo que se hablaba era Delta justo hasta la tercera semana de noviembre. En la cuarta semana de noviembre, el 24 de noviembre, se anuncia en Sudáfrica, el ministro de Salud, que allí se había identificado una variante que se había descubierto en Botswana, el país limítrofe, y era un tipo nuevo de virus, un mutante. Pero lo llamativo es que todo el mundo esperaba, ¿verdad?, incluso los virólogos, que si una mutante nueva apareciera, iba a ser, entre comillas, hija de la Delta. ¿Por qué? Porque la Delta estaba en todo el planeta. Claro. Uh-huh. Entonces, lo lógico era esperar que si una nueva mutante apareciera, iba a ser hija de Delta. Pero no, fue increíble. Esta variante ideada en Sudáfrica el 24 de noviembre, anunciada, Paola, deriva de una línea completamente diferente. Esto es como los árboles genealógicos de las personas, ¿ya?, ¿verdad? Los que son familiares, papá, mamá. Entonces, este virus tiene un ancestro que no tiene nada que ver con la línea virológica que había originado Delta. Esta Omicron se ha originado muy atrás, parece el anteaño pasado mismo, en algún lugar del mundo, de repente África, nadie lo sabe. Pero lo importante es que cuando se descubrió esta Omicron, se descubrió un grupito de hermanos, la más predominante en ese momento. A esa se le llamó Omicron, pero su nombre científico es BA.1. Luego había una hermana, BA.2, otra, BA.3, y así son 4. Entonces, este grupito de los hermanos Omicron, yeah, el que en este momento ha tomado el mundo es el Omicron BA1, pero el otro, el BA2, está rápidamente tomando. Felizmente, no hay que preocuparse por lo que se tienen datos hasta ahora. Siempre hay que decir eso. Hasta este momento, Dinamarca, la India, Sudáfrica, que han mostrado ya que esta BA2 es la dominante, no está mostrando de que sea diferente a su hermana, la Omicron BA1. Sí. De tal modo que causa enfermedad leve en los jóvenes, en las personas mayores y debilitadas, si no tienen el refuerzo, si los puede afectar. Sí, doctor, pero en varias partes del mundo ya se está dejando de utilizar las mascarillas en espacios públicos y abiertos. ¿Usted cree que en realidad lo mejor sería continuar con ella? Por ejemplo, hay, por lo menos en muchos casos, ha evitado que uno se contagie de gripe durante ya 2 años. Así es. Mira, este asunto de las mascarillas es muy importante y es muy cultural, Paola, muy cultural. Yo me acuerdo, y todos que estoy seguro que nos acordamos, antes de la pandemia. A ver, vayamos al año 2015, 2010. ¿Quién iba a usar mascarillas en las calles en el Perú o en Estados Unidos? Nadie.
uno que otro, yo en el hospital lo veía, alguna que otra persona con su mascarilla. Los asiáticos. Y obviamente pensábamos, debe estar muy enferma o algo. Claro, pero exacto, y es de una persona de origen asiático. Pero mira lo que pasaba en Japón, lo que pasaba en Singapur. Allá usaban la mascarilla constantemente. Entonces, esta pandemia lo que ha hecho es cambiar la percepción de la utilidad de una mascarilla. Entonces, ahora que vamos a empezar a salir, ojalá ya de esta pandemia y que entremos en la fase endémica, la pregunta va a ser, ¿y la mascarilla la debo seguir usando? Claro. Yo lo que le diría a la gente es que hay que usarla no por obligación. No hay que usarla porque el gobierno lo dice o el ministerio lo manda. Y me voy a permitir hacer esta comparación. Este es un programa de adultos y si hay niños o jóvenes, tienen que aprender esto. La mascarilla es un método de barrera, en el cual tú te pones la mascarilla y está bien cerrada y evita la barrera que entre el virus, ¿cierto? Bueno, ¿con qué se le puede comparar? Con el preservativo, con el condón, que es también un método de barrera. Claro. En estos momentos, para la gran mayoría de la gente, es inconcebible tener una relación sexual sin un protector como el preservativo o condón, porque si no te puedes contagiar de sífilis, de gonorrea, de chancro, de herpes, o puedes embarazar sin intención. Igual va a ser con la mascarilla. Yo creo que la mascarilla ha venido a quedarse y va a ser parte de nuestra vida. Si yo estoy enfermo, primero no salgo. Si tengo que salir, protejo a la gente con una mascarilla. Creo que de ahora para adelante, eso que veíamos antes, esos enormes estornudos en un lugar cerrado, claro. Pues ya ahora van a ser mal vistos. Y en ese sentido, la mascarilla me parece que debería ser parte de nuestra indumentaria en el futuro. Claro, va a ser claro, vamos a tener que llevarla siempre y yo soy de esas ideas, pero por ejemplo los niños, se ven aumento de casos en niños, cuando más pequeños son, a veces es difícil controlarlos porque pueden utilizar mascarilla, pero se contagian más porque tienen más contacto físico, ¿no? El niño con la profesora no se está lavando las manos a cada rato, es más contacto, se besan, ¿no? Te abrazan. Y vemos que el aumento es este. Ahora estamos a punto ya de regresar a las clases. ¿Qué cuidados le daría a las mamás, a los papás, para que puedan los chicos evitar ser contagiados en clases? A ver, recordemos lo básico. Lo básico es saber y recordar cómo se contagia esta enfermedad. Esta enfermedad se contagia principalmente por los aerosoles, que son esas gotitas microscópicas que salen de las vías respiratorias al hablar, al gritar o al cantar, en un espacio cerrado, sin ventilación. Recordemos que solo el 1% de los contagios, uno, ocurre al aire libre. Por eso es que los eventos al aire libre son los preferidos ahora en estos momentos. ¿Por qué? Porque allí hay un riesgo bajísimo de contagio, solo 1%. Entonces, en una escuela que tome en consideración esto, que sepa espaciar a los niños, uno, que ventile, que abra las ventanas, Paola, para que circule el aire y que los niños puedan usar una mascarilla y los profesores puedan usar una mascarilla y que estén vacunados, porque un niño seguro es un niño que está rodeado de adultos vacunados. Entonces, yo creo que vamos a disminuir el riesgo del contagio. Y este es otro asunto importante de aclarar, Paola. Algunas personas piensan que esto del contagio es como 0-1, blanco, negro, arriba, abajo. No, no es así. No es binario. No es contagio o no contagio. No, es riesgo de contagio. Riesgo. Entonces, lo que hacemos todos los días o deberíamos hacer es manejar nuestro riesgo de contagio, evitando los lugares en los que el riesgo es mayor. ¿En dónde es mayor? En un espacio cerrado, sin ventilación, con gente que esté infectada, sin mascarillas, hablando o cantando. Allí el riesgo es muy alto. ¿Dónde es bajísimo el riesgo? Estando al aire libre, en un lugar en el que la gente puede estar alrededor mía, pero no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los eventos al aire libre son de bajo riesgo. Entonces, el contagio no es ¿me contagio o no me contagio? Dice que se contagia, dice que no se contagia. No es así. Es qué riesgo tiene uno de contagio. Sí, doctor. ¿Y qué nos espera para este año, para ese 2022? Que vamos a estar, creo usted, poco a poco volviendo a la normalidad o todavía se prevé pues, que estemos con restricciones en el aforo de ciertos lugares.
A ver, ya estamos teniendo algunos indicios, algunas pistas de cómo podría ser este año en Europa. Dinamarca se convirtió en el primer país que desde el 1 de febrero ha suspendido completamente toda restricción. La vida volvió a lo normal en Dinamarca, a pesar que Dinamarca es el país número 2 del mundo en números de contagios. Ajá. Pero ellos han dicho, estos contagios a mi población no las afecta. Luego Noruega, Francia, Alemania han anunciado en fechas diferentes, algunos para marzo, otras para fines de febrero, que también ya van a limitar o van a, digamos, suspender el uso de las mascarillas en espacios públicos, en espacios cerrados algunos. En Holanda, por ejemplo, ya se abren los bares y los restaurantes sin necesidad de mascarillas, ya está entrando allí. En Estados Unidos, algunos estados lo están haciendo, en América Latina todavía estamos tibios. ¿Por qué? Porque nosotros en América Latina tenemos más o menos unas 3 semanas de retraso de contacto con el virus. Los países europeos con Omicron fueron los primeros en contagiarse, por lo tanto ya están tomando estas medidas. Bueno, lo que hay que hacer es ver las cifras de cada lugar. Las decisiones deben estar basadas en cifras de cada lugar que incluyan, por ejemplo, coberturas de vacunación. Uh-huh. Coberturas de vacunación de tercera dosis de refuerzo, número de casos nuevos que idealmente deben ser menos de 1 por cada 1,000 habitantes, número de pruebas negativas que usualmente deberían ser menos de 1 por 1,000 también, número de camas de hospitalización que no deben exceder de un cierto número de camas de UCI que deben estar disponibles y número de fallecimientos. Fíjate, todos estos datos hay que ponerlos juntos, pero al final, Paola, cada gobierno, cada, digamos, político de salud va a tener que tomar una decisión que es muy dura de pensarla siquiera. La decisión es la siguiente. Sabiendo que este virus no se va a ir nunca y que todavía está muriendo gente, ¿con qué número de muertos al día me siento cómodo yo? Es difícil. Para abrir mi sociedad. Claro. Mira. Sí, es difícil. 10, ¿con es 20? Difícil. ¿Con 30? Porque cero no va a ser. Claro. Claro, doctor, y además... Entonces, cada gobierno... Perdón, de la cuarta dosis, porque ya muchos nos hemos vacunado hace un mes, y bueno, y se supone que es un plazo de 6 meses o menos, y ya deberemos estar pensando en una cuarta dosis. Bueno, la cuarta dosis, algunos países se han adelantado, sobre todo en sus poblaciones más vulnerables. Probablemente la cuarta dosis no va a ser necesaria para todos. Quizás lo sea si ya pasaron 15 semanas después de la tercera para las personas mayores, claro, para las personas con vulnerabilidades, como hemos dicho, ¿verdad? Pero para el resto de la población me parece que no va a ser lo más adecuado. Eso todavía está en veremos. A este momento lo que sí hay que recibir es la tercera dosis. Muy bien, doctor. Vamos a hacer una breve pausa también ahora en plano detalle y vamos a rezar con muchas más con usted. Volvemos. Este sábado tendremos un informe sobre la coreografía. La labor que existe en coordinar los cuerpos para lograr ritmos armónicos ante la cámara. Además, conversamos con el periodista y escritor Raúl Tola sobre su relación con el cine. En la encuesta, el periodista Marco Cifuentes nos cuenta sobre sus películas favoritas. Y te contamos lo que puedes encontrar en las diversas plataformas digitales. El placer de los ojos. Este sábado a las 11 de la noche por TV Perú. Son dos niños que cantan las músicas de Cuba, de Argentina, de todo el mundo de una forma espectacular. Si las cosas que uno quiere, de aquí no quiero ya bajar, nos vamos a quedar flotando para siempre. Son de origen francés y coreano, no te lo puedes perder. Una historia de talento nato y amor por la música. Isaac y Nora, sonidos del mundo. Este sábado a las 4 de la tarde por TV Perú.
TV Perú Noticias. Toda la información, todos los días, en todo momento. Estamos en 7.3 de TDT, 12 y 712 de Movistar, 14 y 514 de Claro, 1190 de DirecTV, 92 de Best Cable, 12 de Star Globalcom. Y también en nuestras plataformas digitales, Twitter, Facebook, YouTube, Instagram, LinkedIn y TikTok. Con TV Perú Noticias, siempre informados. ¿Sabías que ya se puede disfrutar de un día de playa? Claro que sí, pero de todas maneras hay que cuidarse del COVID, ya sea en el litoral, en ríos o en lagunas. Usa siempre doble mascarilla y guárdalas en un recipiente hermético en caso desees bañarte. Evitemos las aglomeraciones. Mantén siempre el distanciamiento de más de 2 metros con otras personas. No se permite por el momento el consumo de alimentos. Se recomienda el uso de agua embotellada, alcohol en gel y, por supuesto, bloqueador solar. Recuerda no arrojar desperdicios. Que tu día de playa sea placentero depende de ti. Y seguimos con el doctor Elmer Huerta. Hemos hablado, pues, de COVID, de las protecciones, de las mascarillas, la vacunación. Doctor, en el aniversario de Alianza Lima, que usted es un gran apasionado, lo lleva en el corazón siempre. Pese a vive en los Estados Unidos, pero es aliancista forever. Absolutamente, sí. Estamos grabando, estamos haciendo este programa justamente en el aniversario 121 del el Club Alianza Lima. Y justamente hay una manera de ayudar al club, hay una manera de volverse como especie de socio, no es socio, pero de tener una membresía, se llama Soy Íntimo. Así es que fíjate que ayer, justamente antes del aniversario de la Alianza, me ha llegado mi carnet. Ahora sí soy íntimo ya con mi contribución. O sea, ¿usted es lo que sigue los partidos, está constantemente? Cuéntame un poco, porque al final hincha de un partido, de un equipo de fútbol desde el extranjero, igual usted está pendiente de él. Claro que sí, absolutamente. Yo sigo la Liga Peruana con muchísimo interés, la sigo al pie de la letra, como se dice. Aparte de eso, sigo otras ligas también. El fútbol es mi pasión, Paola. Yo sigo la Liga Inglesa, esa es la primera que yo sigo, las europeas y obviamente la de acá, de Estados Unidos. Mi equipo aquí, el ML, en la Liga de Estados Unidos, es de la ciudad de Washington, que se llama DC United. Ahí juega el Oreja Flores. El Oreja Flores está jugando con nosotros. Jordi Reina jugaba aquí en este equipo, pero ahora ha ido a otro equipo en otro estado. Así es que también soy socio de este equipo desde que empezó el año 1996. Todos los años pago mi membresía y eso es lo que espero hacer con el Alianza Lima también. También es un apasionado del tango. El tango tan bonito. ¿Y lo baila? ¿Lo baila? De la música, en realidad. La música me gusta. La música me encanta a mí en mi aparatito, en estos aparatitos antiguos que todavía lo conservo aquí. Acá tengo casi 9.000 canciones, 9.500 canciones. Tengo música que va desde el Renacimiento antiguo, pasando por los clásicos, pasando por los tangos, boleros, música peruana, obviamente. La música me encanta. El tango, yo lo escuchaba de niño antes en las radios peruanas pasaban tangos y a mí me encantó. Y era un bicho raro ahí en el barrio porque era el único muchacho que le gustaba el tango, pero me encanta. Fui a Buenos Aires y aprendí a bailarlo, pero ya me olvidé. Pero Gardel, le gustaba Gardel, hincha de Gardel. Bueno, hay varios cantantes. Julio Sosa es muy bueno, a pesar que es uruguayo, no es argentino. Edmundo Rivero, el polaco Goyeneche. Me encanta el tango. Puedo hablar con alguien que sepa, no ser un conocedor perfecto, me puedo defender. Sí, doctor, pero usted también ahora, con toda la información que está dando siempre en la radio, es consciente que es fuente de, es una inspiración para mucha gente joven que se puede dedicar a la salud pública, a la investigación de los virus. Yo creo que hay mucha gente interesada sobre el tema, ¿no? Porque es bien interesante.
Sí, hemos recibido llamadas telefónicas de señoras, señores que ven que sus hijos tienen este tipo de inclinación. Y esto es muy importante lo que pones en la discusión, Paola, porque a veces las personas no entienden la diferencia grande entre salud individual y salud pública. Claro. Brevemente te lo explico. Si una persona, por ejemplo, va con tuberculosis o con cáncer del cuello del útero al consultorio del médico, el doctor que ve a este paciente lo va a mirar y va a decir, caramba, señora, usted tiene cáncer del cuello del útero, le voy a dar este tratamiento y le vamos a hacer esto. Muy bien, salud individual. La persona va con el facultativo para que le resuelva su problema personal. Pero si este médico empieza a observar que le llegan muchos casos de cáncer del cuello del útero o muchos casos de tuberculosis, entonces dice, ¿qué está pasando en la comunidad? Que están viniendo tantos casos. En vez de estar yo aquí sentado recibiendo los casos, ¿por qué no salgo a la comunidad a averiguar cuál es la raíz de este problema? Al hacer eso y al pensar de esa manera, ya está pensando en salud pública. Es decir, mirar la salud desde el punto de vista poblacional. Pero esto incluye dos elementos, uno de ellos no bien entendido. ¿Cuáles son? El primero, de las comunicaciones. Es decir, alertar a la gente. Eso es lo que yo trato de hacer y hago en la radio y en la televisión. El otro tiene que ver, Paola, con las políticas de salud. Porque si tú te das cuenta que están enfermándose de tuberculosis o de cáncer del cuello y del útero porque la gente no tiene los recursos, no tiene los servicios, no tiene a dónde ir, entonces tú tienes que decir, ¿dónde está la política de salud que no le está dando a la población los servicios que necesita? Y ya entraste en política. No, claro. Tienes que hablar de política de salud. Pero el que no entiende esto y el que cree que la salud solamente es el hígado, el corazón, el ojo o el pulmón, cuando escucha que un doctor, y me ha pasado mucho, habla de política de salud, ¡oh, Dios mío! ¿Qué hace ese médico hablando de política? Él solamente debería hablar de la enfermedad. De diagnósticos. Eso indica claro. Que la gente es correcto, no entiende lo que es claro. Salud pública. Por eso lo que tú dices es importante. Yo creo que la gente está madurando y se está dando cuenta y debe exigir a los gobernantes que la salud pública sea muy tomada en cuenta. Sí, doctor, yo también lo veo usted muy, muy atento en redes, muy actualizado con toda la tecnología. Tiene su podcast, que también se escucha en CNN. Y realmente esta revolución de las comunicaciones... usted la está aprovechando muy bien y yo lo noto muy, muy a gusto con ellas. Bueno, y me gusta, a mí me gusta, no puedo mover la cámara, obviamente estamos grabando, pero acá al costado yo tengo todo un estudio. Este es un estudio profesional, semiprofesional. Yo manejo mis propias músicas, mis propias cosas, yo grabo mis propios podcasts, yo sé cómo ecualizar, cómo hacer todas esas cosas. Hace su podcast también, ¿no es cierto? De tal modo que eso facilita. Yo lo hago, sí. El podcast que yo he desarrollado con CNN en español es acerca del coronavirus. Se llama Realidad versus Ficción y se ha ganado el podcast al mejor podcast de Estados Unidos el año pasado. Tengo ese orgullo. Y así es que yo lo hago. Yo he escrito todos los casi 350 capítulos. Wow. Yo los grabo, yo los lanzo. Allí, obviamente, en CNN son muy exigentes. Claro. Ellos tienen grupos de editores claro. que revisan cada línea de lo que yo escribo. Pero que lo ayudan, claro. Que lo escribe, lo graba y lo sube. Exactamente. No, qué maravilla. Y además, el doctor, yo estaba pues leyendo que usted tuvo un episodio de parálisis facial, pero pese a eso siguió trabajando, siguió adelante y que lo pudo hacer trabajando, ¿no? Siempre en actividad. Correcto. Correcto. Por ejemplo, si tú me observas y los televidentes me observan, este ojo es un poco más pequeño que este ojo. Es una de las secuelas de la parálisis facial, de la parálisis de Bell. Cuando yo sonrío, un lado... es menos que el otro. Esas son secuelas de esta parálisis de Bell, Paola, que es una, el nervio que sale por acá, por el oído, que se llama el nervio facial, se inflama y luego la mitad del rostro se paraliza. Cuanto más viejo es uno, menos es la recuperación completa. Cuanto más joven es la persona, más fácil es que se recupere. Pero yo lo veo con ganas, con muchas ganas de seguir adelante. Yo creo que su forma de ser también ayudó muchísimo en la recuperación. Fíjate, le voy a dar un dato a ti y a los televidentes. Mira que esto es interesante. El otro día leí en una, ¿dónde fue? Creo que era una novela que leí, que decía, imagínate tú qué edad sentirías que tienes si no sabes la fecha de tu nacimiento. Interesante. Pues esa es la edad que yo tengo. Ah, pero ¿está bien?
Es claro. Como si no supiera en qué edad, en qué fecha he nacido. Correcto. ¿Te sientes claro? Porque hay mucha gente todos que los se días siente siempre joven. Me levanto y todos los días, correcto, y todos los días me levanto con ganas de hacer las cosas, de entrar en la radio, de entrar en la televisión. Y eso es quizás también para terminar. La radio y la televisión para mí son hobbies, porque mi carrera es la medicina. Yo soy profesor aquí en la universidad, tengo mis alumnos, yo veo pacientes aquí. Esa es mi carrera. Radio y televisión siempre han sido hobbies, maravillosos pasatiempos para mí. Y ya lo he dicho muchas veces a los editores, a los gerentes de los medios. El día que yo empiece a sentir, Paola, que esto se convierte en un trabajo, lo dejo. Pues usted no para. 24 horas son pocas, creo. Multitarea, yo lo veo, es que hace muchísimas cosas. Doctor Huerta, tenemos un espacio que se llama Preguntas, es un plano de detalle. Una virtud que lo describe. Soy persistente, soy bastante persistente. Cuando no me sale bien una cosa, la intento otra vez y la intento otra vez y la intento otra vez. ¿Qué personaje de la medicina le gustaría conocer? En este momento, de los que están, al doctor Anthony Fauci. ¿Qué superpoder le gustaría tener? De que haciendo así le pueda dar bienestar a todo el mundo. ¿Qué se necesita para hacer un mundo más humano, más empático, un mundo mejor? Que desarrollemos lo que se llama la tolerancia. Que nos demos cuenta que somos diferentes, todos somos diferentes, de diferentes tonos de piel, diferentes tamaños, diferentes modos de ser, pero que todos somos homo sapiens, seres humanos. Esa tolerancia es sumamente importante que desarrollemos porque eso lleva al respeto entre los seres humanos. ¿Qué sueño tiene aún por cumplir, doctor? Quiero escribir mi cuarto libro. Estoy preparándolo ya. No quiero revelar el título todavía, pero ese quiero hacerlo ya quizás en el próximo año o dos. Pero también sobre lo de los libros, además escribe. O sea, yo de verdad lo admiro por el tiempo que tiene para hacer diversas cosas, doctor. Además, ver a sus pacientes, enseñar, sí. Hacer el podcast, tener los programas. Hemos escrito ya 3 libros. El primero se llama La salud hecho fácil. Fue un bestseller aquí en Estados Unidos. El segundo es sobre el cáncer. Mi mamá murió de cáncer y mi mamá, cuando ella estaba ahí en la jornada final del cáncer, yo le daba toda la información que le podía dar, etcétera. Ella un día me dijo, hijo, yo quiero que... Me dijo, yo, mi lucha contra el cáncer la estoy pasando comparada con otras personas. Bien, me dijo, porque tú me das toda la información, mis doctores me dan todo. Y yo quisiera que tú escribas un libro para que la gente pueda tener esa información que yo he gozado durante mi jornada. Así es que yo publiqué ese libro, se llama Confrontando el Cáncer. Está a la venta, es muy barato, lo pueden conseguir en el internet. Confrontando el Cáncer, una guía para pacientes y familiares. Y el tercer libro es sobre las 100 mejores preguntas que me hace la gente. Porque, Paola, fíjate, he descubierto que entre la radio, la televisión, el Twitter, etcétera, yo respondo aproximadamente 5.000 preguntas por año. Wow. ¿Y cuál es la más recurrente? Bueno, depende. Ahora todo es coronavirus. Todo es coronavirus e incluso dentro de coronavirus ha ido cambiando. Al principio era cómo era el contagio, que me debo lavar el pelo, etcétera. Ahora ya es la tercera dosis, la cuarta dosis. Ahora ya es Omicron. Pero son preguntas, digamos, variantes. En general, en la radio, antes de la pandemia, era la diabetes, el cáncer, las enfermedades del corazón, las infecciones, la salud materno-infantil. Eran temas muy recurrentes también. Muy bien, yo quiero agradecerle, doctor Huerta, por estar con nosotros en el programa. Ha sido un placer, se ha pasado rapidísimo el tiempo. Gracias por esa energía, por ese trabajo que realiza usted también pensando en nuestro país. Y nada, a seguir adelante, que muchos jóvenes se van a inspirar seguramente con su historia y van a querer hacer de todo, porque al final, como usted bien dice, no hay edad. Es la edad que uno sentimos. Muchas gracias, Paola, por estar con nosotros. Y quisiera terminar con esto, decir que por lejos que uno viva, el corazón es siempre peruano, el sentimiento es siempre peruano. El Perú está cada día, en cada fibra de mi persona, de mi ser, así es que eso quiero que quede muy claro. Uno podrá vivir a la distancia, así es. Pero gracias a tantos,
estar en nuestro país. Chao, Paola, gusto de saludarte. Muchas encantado gracias. Que me hayas tenido en tu programa. Muy bien, muchas hasta gracias al doctor Elmer Huerta. Y por supuesto, usted lo puede volver a ver tanto en YouTube como en Facebook de TV Perú Noticias. Muchas gracias por acompañarnos. Amigos, ¿qué tal? Tengan ustedes muy buenas tardes. Los saludo a Jorge Bayón Artaza, 13 en punto. Bienvenidos a Noticias Tarde. A continuación, la lista de titulares. Karen López se presenta